En el capítulo anterior, nuestros amigos ensayaban para la batalla de las bandas, cuando una extraña vecina alegó por el ruido. ¡Cállense de una vez! Cuando descubrieron que la vecina era una bruja malvada, esta los convirtió en sapos para que no la delataran. Finalmente, convencieron a la hechicera de quitarles el embrujo. Pero justo en ese momento, Patana la destruyó. ¡Ya descubrí cómo destruirte, bruja malvada! ¡Con agua! ¡No! ¿Pero qué haces, niña tonta? ¡Me derrito, me derrito! Y nuestros amigos quedaron convertidos en sapos, tal vez para siempre. ¡Ay, amigos! ¡Por mi culpa serán sapos tal vez para siempre! Pero no lo hiciste a propósito, Patana. Así que te perdonamos. ¿Cierto, amigos? ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Ayúdalos! ¡Oh! ¡Es el pajarraco ayudante de la bruja! ¡No confíes en él, Patana! ¡Es muy, pero muy malo! ¡No! ¡Soy bueno! ¡Por eso les prestaré el libro de hechizos de la bruja! ¡Oh! Ahí encontrarás el hechizo apropiado, niña. Son solo 6.300 páginas. Y lo peor es que ya estamos al aire. ¿Al aire? ¿Pero qué dirá mi público cuando me vea tan feo? Yo debo estar bien. Al fin cambiaron ese feo conductor de noticias. ¡Oh, rápido! Disimulemos con una de las mentirosas notas de Huachimingo. Esta vez les contaré algo realmente verdadero. ¡Les juro que es verdad! ¿Sabía usted que el ingrediente esencial para la pasta de dientes es la baba de camello? Por cientos de años, las personas en todo el mundo perdían sus dientes a muy temprana edad. Hasta que un día, mi primo abuelo Huichilungo... ¡Saludos, nativos! ¿Más qué cosa? En uno de sus viajes por el Sahara, descubrió algo sorprendente. ¡Baba de camello! ¡Puede ser! ¡Aliento fresco! ¡Se comió la baba! ¡Qué asco! Debido a la camayolina y a la jorobatina, este producto elimina la placa bacteriana y deshace el tan molesto sarro. Huichilungo, que era muy astuto, comercializó su descubrimiento y nunca tuvo una sola caries el resto de su vida. ¡Y les juro que todo lo que les conté es la pura verdad! Claro, claro. Patana, ¿ya encontraste el hechizo para que dejemos de ser sapos? Déjala concentrarse. Se necesita mucha inteligencia y gran astucia para comprender ese oscuro texto. ¡Ay, qué lindo! ¡Viene con dibujitos! ¡Oh, estamos perdidos! ¡Lo encontré! ¡Lo sabía! ¡Ripiti, rupiti, ripiti, res! ¡El mismo hechizo, pero al revés! ¡Oh, no! ¡Somos ratones! ¡Viva, viva! ¡Ya cállate, Mario Hugo! Y lo intentaré otra vez. ¡Alabadibadú! ¡Oh! ¡Ahora somos maceteros! ¡Viva! ¡Alabadibadú! ¡Y ahora somos piñatas! ¡Hurra! ¡Pitipitín! ¡Oh! ¡Recuperamos nuestros cuerpos! Oh. ¡Pero esto no es el estudio! ¡Oh! ¡Creo que estamos en el infierno! ¡Patana! ¡Sácanos de aquí! ¡Al estudio! ¡Pero seguimos siendo sapos! ¡Yupi! ¡No! ¡Son completamente diferentes! ¡Ahora son ranas! ¡Maldito pajarraco! ¿Acaso te estás burlando de nosotros? ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡Pero ahora los ayudaré! ¡Las soluciones están en la última página! ¡Ripiti, rupiti, ripiti, sap! ¡Oh! ¡Volvimos a la normalidad! ¡Qué final más feliz! ¡Hay un solo problema! ¡El hechizo también revivió a la bruja! ¡Mi plan funcionó! ¡El hechizo hizo que todo volviera a ser como antes! ¡Incluida mi jefa! ¡Así es, idiotas! ¡El hechizo hizo que todo volviera a ser como antes! ¡Incluyéndome a mí! ¡Y volviste más mala que nunca! ¡Sí! Quiero decir, no. ¿Eh? Algo pasó en mi interior. ¿Cómo? Mientras estaba derretida, me di cuenta que ya no quiero ser mala. ¡Pero si solo sabes ser mala! ¡Mentira! ¡Es cierto! ¡No puedo!
dice que hay solo una manera para que una bruja se desembruje. Se tienen que casar. ¿Casarme? ¿Y quién va a querer casarse conmigo? ¡Soy horrenda! ¡Nadie me ama! Señora bruja, hay gente menos superficial que se fija en la belleza interior. Seguramente usted encontrará a alguno de esos idiotas. ¡Oh, conejo! ¡Con tus palabras me robaste el corazón! Y hablando de robos, vean el final de mi increíble aventura con los ladrones de tumbas. ¡Ay, Benchito, Benchito! ¡Ay, mamá! En el capítulo anterior, Rosario Central y su amigo arqueólogo, Kid Larco, me llevaron a un lugar en medio del desierto para que viera con mis propios ojos el saqueo realizado a antiguas tumbas indígenas por huaqueros, traficantes de arqueología que venden cualquier cosa que encuentran a estrafalarios coleccionistas. Desde puntas de flechas hasta momias, todo se vende. Mientras estaba en el lugar, vimos llegar a un viejo conocido, el tío Pelado, quien estaba dedicado a este ilegal negocio. Para desenmascararlo, se me ocurrió una genial idea. Me disfracé de momia y oculté una mini cámara en mi interior. El tío Pelado cayó en la trampa. ¡Una momia! Ahora voy con destino desconocido para ser vendido a quién sabe quién, en quién sabe dónde. ¡Uy! Manejé toda la noche, pero no importa. Ahora, quédate ahí tranquilita que voy a buscar a tu nuevo papi. Buenos días. Busco al señor Matsumura. Está en la habitación 108. Oh. Es de parte del tío Pelado. Un momento. Perfecto. Dice que baje en un minuto. Que lo espere. ¡Estupendo! ¿Cómo va todo, Juanca? Un poco tullido, pero bien. Parece que el tío Pelado fue a hablar con un posible comprador. ¿Quién está en el hotel espiándolo? Estupendo. ¿Qué me trajo ahora, tío Pelado? Algo realmente increíble, señor Matsumura. Lo tengo en el auto. Estupendo. Vamos a verlo. Rosario, ¿me copias? Un pez gordo va hacia el auto. Escóndete, cambio. Comprendido. Cambio y fuera. Oh, ahí vienen. Oye, sigue con lo tuyo. Permiso. ¿Y qué le parece la momia, mi excéntrico amigo? Sakatoshi, debo confesar que su momia me sobrecoge. En esta zona el clima seco permite que los restos se conserven excelentemente. ¿Cuánto me ofrece por ella? $1,000,000. ¡Oh, $1,000,000! ¡Es toda suya! Y así comencé a pasar de mano en mano, cada vez a un mayor precio. Señor Konchalovsky, ya tengo lo que me pidió. Por $10,000,000 es toda suya. Un cliente realmente importante se lo agradecerá, señor Matsumura. Fue un placer hacer negocios con usted. El regalo para el rey de Suazilandia está listo. Una momia conejo original. $100,000,000. Oh. Tan puntual como siempre, señor Konchalovsky. Aquí le traje su regalo. ¡Excelente! Espero que le guste, su majestad. ¡Oh! ¡Es increíble! Se verá preciosa junto a mi extravagante e ilegal colección de arqueología. Pero tengo planes especiales para ella. ¿Planes especiales? ¡Un sacrificio! ¡Será muy divertido! Tengo miedo por Boque. Le puede haber pasado algo. Mejor entremos. Sí, entremos. ¡Oh! ¡Se verá maravilloso ardiendo en la cacerola! ¡Y usted se verá maravilloso en la cárcel! Sí, maravilloso. ¡Oh! ¡Guardaespaldas! ¡Defiéndanme! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Es mejor rendirse, amo. Nos pillaron con las manos en la masa. En la momia, querrás decir. ¡Ay, mamá! ¡Oh, está viva! ¡Ay! ¡Yo no he hecho nada! ¡Soy un buen rey! ¡Suélteme, por favor! ¡Cállese, maldito pervertido! ¡Y acompáñame! Hicieron un buen trabajo. El rey tenía una enorme colección ilegal de arqueología. Ahora podemos devolver todas estas cosas al lugar donde las sacaron o exhibirlas en un museo. No lo creo. ¿Por qué dices eso, Kid? Los huaqueros, al destruir los sitios arqueológicos, destruyen también las pruebas que permiten saber la antigüedad y el origen de los restos. Los convierten en meros objetos decorativos e inútiles. En la tarde de ese mismo día, detuvieron a toda la red de tráfico de piezas arqueológicas. ¡Maldito traficante! ¿Creías que te ibas a salir con la tuya, maldito? ¡Oh! ¡Cucho, Lambreta, Visita y Quique! Tío Pelado,
¡Ah! ¡Está detenido! ¡Acompáñenos, amigo! ¡Soy un arqueólogo! ¡Soy un arqueólogo! Fue un gusto ayudarles, amigos. El gusto fue nuestro. ¿Y para dónde irás ahora, Juan Carlos? A ver al tío pelado a la cárcel. Le llevaré unas revistas. Pero ese es un delincuente. Y también un hombre solo, triste y cansado. Nos vemos. La necesidad y la ignorancia de algunos, mezclada con la inconsciencia de otros, tienen en jaque al patrimonio histórico de Chile. Aunque esta vez se había hecho justicia, el daño era irreparable y parte de nuestro pasado quedará en las sombras para siempre. ¡Está decidido! Para dejar de ser bruja, debo convertirme en una maravillosa esposa. Y por eso me casaré con Juan Carlos Bodoque. Oh, Tulio, ayúdame a salir de esta y te prometo que nunca más te devolveré el dinero que me prestaste. Oh, está bien, Juan Carlos, pero con esa condición. Cuento contigo. Oh, bellísima bruja. Nada quisiera yo más que casarme con usted. Y si miento, que me parta un rayo. Oh. ¡Qué bueno! Porque el matrimonio será enseguida, mi amor. Lamentablemente, no me puedo casar, mi amor. ¿Qué? Entonces me vengaré con un terrible hechizo de destrucción, mi amor. ¡Espere! No me puedo casar porque hay alguien que está realmente enamorado de usted. Mi amigo, Tulio Triviño. ¿Qué? ¡Traidor! ¡Tulio! ¡Casémonos de inmediato! Lamentablemente, brujita, yo tampoco me puedo casar. Entonces te lanzaré una maldición eterna para siempre. ¡Ay! Digo, no me puedo casar con esta ropa. Iré a buscar mi traje que lo tengo en Afganistán. ¡No tienes para qué! ¡Babadi, babadi, babadi, duba! ¡Ya está lista la boda! ¡Qué cómodo! ¡Ahora casémonos! ¿Qué hago? No te preocupes, Tulio. Ya se me ocurrirá cómo salvarte. Pero que sea luego, antes de que la prensa se entere de esta abominación. Demasiado tarde, tío. El matrimonio de Tulio con la bruja ha causado gran conmoción en Titirilquén. Nadie comprende cómo Tulio ha elegido a alguien tan feo para casarse. A pesar de lo feo de la novia, ninguna celebridad quiere perderse la boda del siglo, a la que solo los más amigos están invitados. ¡Oh! ¿Pero si no es Cindy Miraflores, la exnovia de Tulio? Sí, y le deseo a Tulio lo mejor en su nueva vida. Así es el amor, amigos, como las encuestas. Solo 5 de cada 6 buenos amigos han sido invitados. ¡Soy Nicole Micófono! ¡Y tampoco fui invitado! ¡Ah! ¡El matrimonio es como el demonio! Tranquilo, Tulio. Por ley, no te puedes casar si alguien se opone a tu matrimonio. ¡Yo! ¡Yo me opongo! ¡Yo! No, idiota. Otra persona. Y seré yo cuando el cura pregunte, ¿hay alguien en esta sala que se oponga a esta unión? ¿Hay alguien que se oponga a esta unión? ¡Yo! ¿Quién? Digo, yo me opongo que alguien se oponga, ¿oyeron? Al que se oponga, lo golpeo con mi guitarra. ¡Traidor! Entonces, con el poder que me confiere la inmaculada santidad de los santos, los declaro marido y ¡olvídelo! ¡Ay, mamá! ¡Mi amor! ¡Me vengaré cuando lo pille! ¡Si lo pilla! ¡Entonces me vengaré de ustedes! ¿Qué? ¡Tulio, ven para acá! ¡Un compromiso es un compromiso! ¡Compórtate como hombre! ¡Demasiado tarde, insectos! ¡Pipitipa, pipitipitedra! ¡Desde ahora serán de piedra! ¡Piedra! Y ahora, a buscar a Tulio para vengarme de él por haberme dejado botada en el altar. ¡Oh! Amigos, no se preocupen. En el libro de hechizos buscaré cómo salvarlos. ¡Oh! ¡La bruja! ¡Me haré pasar por estatua! ¿Dónde está Tulio? ¿Dónde está Tulio? ¿Dónde está? ¡El libro de hechizos! ¡Lo destruiré para que nadie pueda salvarlos! ¡Oh! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Ay, mis amigos!
Espera, Tulio. Alguien puede destruir la magia negra. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! Es inútil. Seguramente está ocupado ayudando a los niños pobres o inventando nuevas enfermedades. La verdad es que me estaba cortando las uñas de los pies, Tulio. ¡Oh, Dios! ¿Habéis venido en mi ayuda? No, vine a burlarme. Esto no hubiera pasado si hubieras escogido correctamente cuando te di la oportunidad. ¿Recuerdas? Lo recuerdo muy bien. ¿Y ustedes ya eligieron? Sí, querido Dios. Nos habéis pedido elegir entre dos cosas. Por un lado, un simple objeto, el super chancho alcancía. Y por otro, los dones que toda la humanidad necesita. La sabiduría, la paz y la felicidad absolutas. Y por lo tanto, finalmente nos decidimos por el super chancho. ¡Oh! ¡Soy un tonto! Sí, pero hasta los tontos merecen otra oportunidad. Por eso nuevamente te doy a elegir entre la sabiduría necesaria para salvar a tus amigos o el super chancho alcancía. ¿Qué eliges, hijo? ¿Elijo? ¡El super chancho! ¡No puedo evitarlo! ¡Es irresistible! ¡Oh, idiota! ¡Quédate con tu chancho! ¡Oh, qué belleza! ¡Es increíblemente hermoso! ¡Es... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi super chancho! ¡Y lo peor es que perdí la oportunidad de salvar a mis amigos! ¡Oh, ya nadie me va a ayudar! ¡Ni siquiera Calcetín con Rombosman, que está ocupado en su siguiente aventura! ¡Porque ya estamos al aire, ¿cierto, Juanín? ¡Oh, veámoslo! En el capítulo anterior, Gepetto hizo mal uso del talento de Pinocho. Así que para enmendar su error, Gepetto le construirá un hermanito de madera. ¡Hijo! ¡Ahora vas a tener un hermanito para jugar! ¡Hermanito! ¡Oh! ¡Qué entretenido! ¡Pero no tenemos pistolas! ¿Y para qué quieren pistolas? ¡Para jugar a los soldados! ¡Ejejejeje! ¡Oh! ¿Alguien dijo armas? ¡Maldito estafador! Ah. ¡Aléjate de mi familia! Tranquilo, abuelito. Te tengo un trabajito que no podrás rechazar. ¡Oh! ¡Mi maletín! ¡Acepto! ¿De qué se trata? Mira, carpintero, toma ese dinero y construye un ejército de madera para que Pinocho juegue. ¿Un ejército? ¡Papá! ¡Yo quiero ser general de un ejército! ¿Viste? A tu hijo le gusta, no puede ser malo. Tienes razón. ¡Ejejeje! Y así Gepetto construyó un ejército de Pinochos, incentivado por el dinero de tío Horacio. ¡Atención, ejército! ¡Marchando! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué entretenido! Pinocho, ya es hora de dormir. Mañana seguimos jugando a los soldaditos. Despídete del tío Horacio. ¡Oh, chao, tío Horacio! ¡Cuide mi ejército! No te preocupes, sobrinito. Pero el tío Horacio tenía un siniestro plan junto a su socio, el archiduque de Duqueburgo. ¡Buen trabajo, jefe Horacio! ¡Vamos a poder seguir haciendo guerras por muchos años más! Con este ejército de niños desechables nos haremos ricos, ricos. Y todo gracias a ese carpintero idiota. ¡Oh! ¿Pero qué he hecho? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Calcetín con Rombosman! ¡No contaban con mi astucia! Calcetín, sin querer, construí un ejército de niños robots. Y ahora el mundo está en peligro. ¡Por mi culpa! ¡Ay, Gepetto! ¡Pero qué tarado eres! ¡Que Dios te perdone! ¡Te perdono! ¿Ah? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ayúdanos a salir de esto! ¡Ayúdanos! Tranquilo, chiquillos. Ya tengo un plan. ¡Y no vuelvan nunca más! ¡Dios! ¡Pero qué buen karateka eres! Entre otras cosas, Calcetín. Y ahora... me tengo que ir a salvar al tarado de Tulio. Dale tú el sermón a Gepetto. Adiós. Gepetto, esta vez fuiste demasiado lejos. Tu responsabilidad con tu hijo te transforma en el peor padre del mundo. Papá, papá, ¿qué fueron esos gritos? Nada, hijo mío. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Por qué lloras? ¿Qué le dijiste a mi papá? Dímelo, dímelo. Le estaba diciendo a tu papá que es el mejor papá del mundo. ¡Lo sé! Oh, ¡hijo mío! Gracias, Rombosman. ¡Problema resuelto! ¡Papito, te quiero mucho! Y así Gepetto entendió que lo único que necesita un niño de madera es cariño y amistad. A
¡Amistad! ¡Amistad! ¡Amigos! No llores más, Tulio. He reflexionado y decidí darte lo que más quieres. ¿Otro súper, súper chancho alcancía? ¡No! Lo que más quieres es salvar a tus amigos del hechizo de la bruja. Oh, claro. Primero, debemos atraer a esa malvada hechicera con lo que más desea en el mundo. Es decir, tu cuerpo. Atráela. ¡Bruja! ¡Brujita! ¡Aquí estoy! ¡Listo para casarme! ¡Demasiado tarde, ex amor de mi vida! ¡Ahora te odio y me vengaré de ti! ¡Uy, qué miedo! Para que sepas, este viejito enano es Dios y te va a... ¡Pero Dios, ¿qué le pasa? En toda la eternidad, nunca había visto un ser tan hermoso. ¡Qué buena broma! Ahora extíngala como hizo con los dinosaurios. ¡Silencio! Más respeto con esta preciosura. Esa preciosura convirtió a mis amigos en piedra, ¿recuerda? Oh, Bujita Pechocha, ¿puede quitar hechizo a payasos? No, se me olvidó. ¿Se le olvidó? Ay, cuando te vi, olvidé toda mi magia malvada, mi amor. Oh, qué bueno. Entonces vamos a tomar tecito. Oh, ¡pero Dios! ¡Mis amigos serán de piedra para siempre! No te preocupes, Tulio. La música los sanará. ¿La música? ¡Pero claro! ¡Presenta tu ranking top, Policarpo! Oh, olvídalo. Yo lo haré. Top, top, top. Esta semana, en el ranking top, 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 en el tercer lugar se encuentran los ratoncitos, el hermoso grupo que teníamos cuando mis amigos eran de carne y hueso. Corre por tu casa hasta desfallecer, ratoncitos, ratoncitos, no metas los dedos en tu nariz, salta como sapo, come una lombriz. En el segundo lugar, Mr. Guantecillo, la gran canción de los hermanos computadores de Paine. Los tejimos a crochet, señor Guantecillo. Escuche el estribillo. En inglés, en inglés. Venimos del campo a la ciudad porque lo queremos. Y en primer lugar, la canción que le devolverá la vida a mis amigos tal como lo prometió Dios. El parque de diversiones. ¡Disfrútenlo! Hoy temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. Él temprano se levantó porque un señor le dio para él un parque de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene 100 caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo. Nadie puede molestar ni interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio. Puedo jugar a casi límite de horario. Tiene un parque para él, con montaña y carrusel. ¿Quién que puede ser feliz con eso? Tras un par de vueltas me empecé a aburrir. Lo que antes era nuevo ya me está cansando. Autos locos, ruedas de la fortuna, no me proporcionan diversión alguna. Quiero invitar a los niños del barrio. El señor me lo prohíbe, está en el contrato. ¿De qué contrato me habla? Le pregunto yo. ¿Del que firmaste cuando te lo regaló? Él se quiere marchar, pero no puede porque las puertas del parque se han cerrado. Firmó un contrato en un papel, pero nunca se fijó que el señor era el mismo que habló. Sin darme cuenta, me tiene entre sus garras por un contrato que nunca leí.
El parque que un señor le dio, el niño no imaginó que podía ser el mismo infierno. Siente una mano tras de él que lo agita sin cesar. Es la mano amiga de su madre que lo despierta del terror, del diablo y del carrusel. Todo era una pesadilla, pesadilla, pesadilla. Ya terminó la música, amigos. Ahora vuelvan a ser como antes. ¡No puede ser! ¡Dios me mintió! ¡La música no lo sanó! Amigos, despierten, por favor. ¡No me dejen solo! ¡Mario Hugo! ¡Mira! ¡Algo hermoso y desconocido! ¡Un alfiler! ¡Oh! ¡Juanín, Juanín! ¡Hay que hacer algo! ¡Mi corbata está arrugada! ¡Juan Carlos, Juan Carlos! ¡Mira! ¡Tengo dinero, dinero! ¡Te lo regalo todo! ¡Oh, a quién engaño! ¡Perdí a mis amigos para siempre! ¿Ahora con quién cantaré? Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende tele. Para mi santo me vendió un televisor y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen. Es la pantalla la que cumple esa función. ¡Amigos, han vuelto! ¿Tienes dinero que me prestes, Tulio? ¡Esa corbata está muy arrugada, Tulio! Miren, un alfiler. Es hermoso y desconocido. ¡Y son los mismos de antes! Pero, tío Tulio, ¿qué pasó? Es una larga historia. ¿Nos vas a contar la historia, sí o no? ¡Oh, claro! Cuando me escapé de la bruja, ella decidió convertirlos en piedra y entonces... Y ustedes revivieron gracias a la magia de la música. Oh. Por lo menos todo terminó bien. Todo menos nuestro grupo Los Ratones. Oh. Antes de que esa bruja se entrometiera, íbamos a participar en la batalla de las bandas. Oh, lo siento, pero la batalla de las bandas fue ayer y ganaron los policías. Oh. ¡Maldición! Una vez más se frustra nuestra carrera musical. Yo no diría eso, amigos. Oh. Yo puedo darles lo que quieren. ¿El super, super chancho alcancía? ¡No! La oportunidad de tocar sus instrumentos... ¡En nuestro matrimonio! ¡Y atención, ratones! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Pero qué marquería! Este es el peor matrimonio al que ha venido. ¡La música es horrible! ¡Fuera! ¡Son pésimos! ¡Tus amigos están estropeando nuestra fiesta, Dios! ¡No sirven para nada! ¡Los haré polvo! ¡Espera! ¿Ah? Los ratones son pésimos, pero los ratoncitos no. ¡Agáchate! ¡Oh! ¿Pero qué le pasó a mi voz? ¡Volvemos a ser los ratoncitos! ¿Y ahora qué hacemos? Sigamos tocando. Recuerden que Dios nos paga con más años de vida. Y uno, dos, un, dos, tres. Hola, 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 oh. Hola, 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 oh. Hola, 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 oh. ¡Ratoncitos! ¡Ey! ¡Pero qué buen grupo! ¡Hola, amigos! ¿Eh? ¡Adiós! ¡Te amaré hasta la eternidad! ¡Este es el mejor matrimonio al que he venido! ¡Ah! ¡Oh, es dinamita! Thank you.
fue el amor. Of course.